directo para mí, para mi gente, informando aquí un día más, una ruta más para enseñárselo a ustedes. Estamos aquí al sur de Gran Canaria, en la zona turística de San Agustín. Pues yo te había dicho, te lo había prometido, que te iba a enseñar cómo vive todavía gente aquí. Seguimos metiendo inmigración ilegal, irregular e indocumentada. Por algo se llama así, porque no es lo más debido, ni lo más correcto, mucho menos aprobado y autorizado por el gobierno. Seguimos viendo pobreza, inmundicia, seguimos viendo en medio del COVID toda esta situación, además de que es insalubre, que vivir así es de manera inhumana, se están violando todos los derechos humanos, mientras los políticos se dedican a otras cosas. Hola, buenas. Sí, eso es verdad. Importante, sí, sí. Es verdad, pero también probablemente venir aquí a joderme a mí. No. Ahora vete cogiendo apuntes. Sí, voy cogiendo apuntes, sí. Estoy denunciando. No tengo culpa en mi casa, no tengo gente que me teme. La policía por mí no hace nada. No tengo ayuda del ayuntamiento, no tengo ayuda de nadie. Pues vamos, ¿vale?, a decirse al ayuntamiento. Pues mientras hay gente que... ¿Vale? Y encima tengo alguno que otro que vive por aquí, viene aquí a joderme. Y aquí también está un carro para yo poder tirar la basura de abajo. Que tenía un carro de eso de repente. Ya. Yo tú eres canario, digo, si eres canario, yo alto y claro, ¿eh? Ya dice canario. Eres canario, están recogiendo gente de fuera, trayendo gente de fuera aquí, están metiendo gente aquí en la puta mierda, prometiéndole de todo. Mira, y canario viviendo. Sí, lo digo. Sí. Con los moros lo que hacen es lo cogen, lo recogen en un centro. Y lo meten en un centro. Le dan de todo, le dan dinero. Le van dando pataditas al culo y que se haga la calle y a hacer lo que tienen que hacer. A mí me tienen así, y esto no lo tenía yo así todo revirado, yo tenía con bolsa. Y a mí me está viniendo uno de ahí, y me viene otro con dos pedorditos, un colombiano a romperme cosas. Cuando yo no estoy, a joderme. Eso se hace una vez. Vamos a denunciarlo, claro que sí. Estoy de acuerdo contigo, allá abajo vive gente, allá arriba, en el mirador de San Agustín, hay una chabola adentro. Y tienen puesto en la pared, vive el Estado Islámico, ¿no lo has visto? Eso sí lo vi. ¿Lo has visto, no? Ah, pues estamos denunciándolo, ¿eh? Sí, claro, pero que sí. Yo tampoco estoy aquí porque está como dice el subnormal que vive allí. No, no te preocupes por eso. Vamos a denunciarlo. Mientras los políticos están ahora hoy día descansando, están en la playa gozando y van por ahí a los hoteles a cerrar firmas, tratos y contratos y tocándose los verocos ellos esto aquí, así no vivieran ellos ni 20 minutos vivieran ellos aquí. Ya estuvieran recogiendo ya y metiendo gente ya e investigando y haciendo un montón de papeleo. Pero la burocracia y también la mediocridad de estos políticos, por los cuales no vamos a votarles más, pues hay que investigarlo y no permitir más que sigan haciendo lo que están haciendo. Tienen gente de ellos en la calle, tienen gente de ellos viviendo en situación de pobreza extrema y además de eso tienen un problema muy serio con los desahucios en plena pandemia, en plena quinta ola y con un problema de trabajo, de subdesarrollo, de temas laborales y con una crisis económica que le ronca los mangos, ¿sabes? Pues nada, buenos días, señores, y transmitiendo para ustedes. Muchas gracias. Tú estás sin luz y agua. Tú estás sin luz ni agua. Tú no tienes luz ni agua ni nada aquí. Nada. Y no tienes ninguna, recibes ayuda ninguna del gobierno. Nada. Vale. Ayuda ninguna, cero. Ayuda cero. Y yo como yo conté de ellos. ¿Y quién? ¿Y el que ocupa de tu casa quién es? El que ocupa de mi casa son unos tíos ahí. Y yo llevo, porque yo me tuve que ir con... Pero de la familia. De la familia. No, de mi familia no son. Tú no sabes quiénes son. Tú te fuiste claro, un día y regresaste y estaba ocupada la casa. Esto no puede ser, hombre. ¿Quién vive ahí abajo en la cueva aquella que uno entra por el túnel hasta el fondo? Ahí no hay nada. ¿En el túnel este aquí? Sí. Ahí no. Tú llegas al fondo y no llega nada. Es que yo alumbré y no se ve nada ahí. Llega a la playa. ¿Ah, quién salía a la playa? Sí, eso era salida a la playa. Ah, pues está limpio el túnel, sí. Pues nada, gracias, ¿eh? No voy a decir nada. Que el ayuntamiento se preocupe por la gente que necesita ayuda. Y que deje de juzgar a la gente. Que ayude.
los ricos no son mejores que los pobres. Que yo soy una persona, soy humano. No para que me estén jodiendo. Y de todas formas me tienen a mí, que me tienen embotado con una basura. Y de encima viene el... ¿Qué edad tú tienes? Fastidiarme, ensuciarme las cosas. ¿Qué edad tú tienes? 38. Ajá, y eres canario y no te dan ayuda por ningún lado. Ni tienes recursos. Montón de gente viene de fuera, venga, coge, tumba, venga, aquí, va, pa' hoteles, pa', coge, sabroso. Dame y toma una cueva como un oso. Joderme todo que pueda, pero darme no me va a dar nada. A mí nunca me da nada el gobierno. A los canarios, realmente no me da nada. No sé qué seamos unos lloricas. Pero que somos hombres, que luchamos para sobrevivir. ¿Trabajaste? ¿Trabajaba? Yo he trabajado, yo quiero trabajar, yo no quiero estar haciendo, yo no quiero traficar con drogas, no quiero estar robando. Como hace toda la gente inmigrante esta que le está ayudando el gobierno. Y todos son menores. Todos son menores y todos están robando por toda la playa. Y que yo tuve que devolver a un turista una cartera con su DNI. Y encima la propina que me dio fue nada. Gracias.